Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, perfect. Just let me see what happened right here with my camera. My goodness. So just let me turn it on because my mouse is not working. No sé por qué. Okay, here we go. Now it's working. So appreciate your cameras, right? I see that we are 20 in the class. So still we have people missing, but it's time, right? So today it's Friday, right? Even though it's not Friday, it is like if it is Friday, right? Because today will be the last section for this week. So that means that today we are ending, right, the first unit, the first week. And tomorrow we don't have classes, right? So mañana no vamos a venir. Así es que para que lo tomen en cuenta y no vaya a venir mañana a buscar aquí a las personas al link porque no va a haber nadie, ¿ok? So today it's our Friday, even though it's Thursday, right? So let's see, let's start. I'm about to start with the attendance, but let's see. Jose Guillermo, how are you, Jose Guillermo? Hello, Miss. Hello, sir. Good evening. Good evening. Welcome, sir. How are you? So I'm putting right here in the chat the question. So this is something that we are about to see today. But when we say how are you, right? So we are, déjeme poner aquí a mute. We are asking you, ¿cómo está? Right? So how are you means, ¿qué tal? ¿Cómo está? Right? So there are different ways to answer, right? Cuando alguien le diga a usted, hey, how are you? ¿Cómo estás? Right? So the simple and the easy answer will be I'm fine. Okay, so eso es como lo más común, right? Que le van a responder, I am fine. Okay, I'm fine. So no digo que esté mal la respuesta, claro que está correcta, pero es como lo más básico, right? So lo más fácil que yo puedo responder y no es no es como obligación por decirle así que usted tiene que responder así, I'm fine. Ese es la más básica, right? Usted me puede decir, por ejemplo, I'm good, okay? Solo estoy poniendo en el chat acá para que usted lo pueda tomar nota. Si usted me dice I'm good, deje ver, alguien aquí me está llamando. No sé si es que han escrito en el grupo. Bueno, so let's see. So, how are you? I'm good. O simplemente usted puede decir también, I'm okay, right? I'm okay. Me puede decir, I'm ready for the class, as an example, right? I'm ready for the class. So le estoy dando como diferentes ejemplos, ¿verdad? No solo me va a decir, I'm fine, que no es que esté mal, pero me puede dar otro tipo de respuesta. I'm ready for the class. Ok, I'm ready for the class. Me puede decir, I feel good. I feel great. Podría ser también. I feel great. Me siento espectacular, right? Como están preguntando, ¿cómo está? I feel great. Okay.
Also, you can say, for example, I'm amazing. Do you know the word amazing? ¿Ya han escuchado esa palabra? Amazing. Sería como increíble, ¿no? There you go. I'm amazing. Okay. I'm wonderful. Okay. Si son palabras que usted no las conoce, tome nota. Busque por ahí, indague qué estamos diciendo, right? So con esta palabra. Let's see, Teacher, si yo le digo I'm wonderful. I'm sorry. ¿Qué significa wonderful? Ajá, great. Ajá, ¿qué significa wonderful? Es como Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso, estoy de maravilla. O sea, acuérdense que aquí es la pregunta, right? Le están preguntando cómo está, como en español. Usted dice, ah, sí, estoy bien, ¿verdad? Sí, como. Oh, y amazing es igual que maravilloso. No, amazing is something else, and wonderful is something different. Son palabras sinónimas, pero tienen significado diferente, aunque es parecido, ¿verdad? Maravilloso, espectacular, sorprendente, right? So amazing, wonderful. Let's see. As I told you, like in Spanish, right? Usted dice en español, a veces cuando anda así cansado o qué sé yo. Ay, más o menos, dice, ¿cómo está? Ay, más o menos, right? So usted no sé si ha escuchado a alguien que dice zo-zo. Ok, zo-zo. So ese zo-zo means más o menos, ahí va, de voladas, pasándolas, sobreviviendo. Ok, so also you can say more or less. ¿Ya han escuchado esa frase que le dicen, ¿cómo estás? How are you? More or less. Ahí, ¿verdad? Más o menos, dice. Más o menos. So, remember, this is something extra we are going to see. This material later, right? Ya vamos a ver en el manual que ahí hay unos ejemplos de unos greetings. Pero ya a partir del lunes, yo a cualquiera le voy a preguntar, hey, how are you? Y usted me puede dar una respuesta de todas estas que hemos visto, right? Y hay muchas más, pero nos vamos a quedar por ahí, okay? So, let's see. I'm going to pass the attendance. It's time. So, like always, please let me know if you are here, right? So, me avisa si está presente. Vamos a ver. Ana Margarita. Present. Thank you, miss. Vamos a dar más volumen a esto que no escucho mucho. Vamos a ver. Ana Ruth. Thank you, Ana Ruth. Anthony Oswaldo. Anthony Oswaldo. No. Let's see. Brenda Guadalupe. Present. Nice, Miss Brenda. Let's see, Carlos Ricardo. Present, teacher. Thank you, sir. Daniel Alexander. Present. Nice. Flavio Emanuel. Present. Nice, Flavio. Gabriela Alejandra. Gabriela, ¿no está? German Alexander. Recordémonos que vamos a tratar de apagar el micrófono, right? Cuando no lo estamos usando. Gabriela, creo que por ahí está. Ahí ya la escuché. Ok. So, German Alexander. No está. Let's see, Guillermo Edgardo. Present, teacher. Nice, sir. Let's see, then we have Jesus, Jesus Antonio. Present, teacher. Okay, Mr. Jesus, right? Okay, let's see, Jonathan Ulises.
Jonathan Ulises no vino ayer y creo que no ha venido hoy. Let's see. José Alexander. Present teacher. Okay, Mr. Alexander, nice. José Guillermo. Present. Nice, Guillermo. Let's see, Carla Elizabeth. Miss Carla Elizabeth, no está. Kenia Briseida. Here, miss. Nice, Kenia. Let's see. Mr. Kevin Antonio. No, no ha entrado aún Kevin. Linsa e Indira. Present, teacher. Nice, miss. Let's see, Maria Stephanie. Present, teacher. Okay, Miss Stephanie. Mario Antonio. Mr. Mario Antonio. Present. Nice, sir. Then we have Natalie Paola. Present. Nice, Miss Natalie Paola. Patricia Janet. Okay. Nice, Patricia. Richard Hoyle. Present. Nice, Mr. Richard. Let's see, Cindy Abigail. Cindy Abigail. No. Tania Stephanie. Present, coach. Nice. Sorry, nice. Tania Veronica Magali. Veronica Magali. No está Magali. Victor Manuel. I am here, miss. Nice, Mr. Victor. Vilma Rubenia. Present. Nice, Miss Rubenia. Yamilet Chicas. Present, teacher. Nice, miss. Jocelyn Arasmi. Present, teacher. Thank you, miss. So, do we have somebody else? Alguien que haya entrado y ya lo había mencionado, tal vez? No? Okay. So, we are going to validate the attendance one more time at the end. Sorry. So let's see, let's move on, okay? So we are going to review the first themes that we have, right? Remember that we are in the alphabet, right? So did you remember yesterday about the alphabet, right? So we start spelling some words, okay? And we are going to continue right now. Let's see. Please turn on your cameras, right? Ya sabe que la cámara debe de permanecer encendida. Ok, de momento no tengo a nadie aquí en el chat. Ok, so let's see, Yamilet, chicas. How are you, Yamilet? Yamilet, Ricard, I don't know quién es Ricard. I'm fine. Pero verifique ahí, please, Ricard, your full name, please. Ahí está. Okay, I'm fine. Yes. Okay, nice. Yamilet, I'm fine. It's okay. So let's see, Ana Margarita. How? What is your last name, Ana Margarita? My last name is Soriano. Your last name is Soriano. Very good. Let's see, Maria Stephanie. What is your second name? Good evening, teacher. My second name is Stephanie. Very good. Let's see. Mario Antonio, what is your first name? Mario. Okay, complete the answer. My first name is Mario.
There you go. My first name is Mario, right? Nice. Let's see. Be careful because it's raining, right? It's raining. Está lloviendo en muchos lugares. No sé dónde usted está, pero por lo menos acá donde estoy yo, pues sí, hay una lluvia ahí, un par de truenos y relámpagos, ¿ok? So be ready because you know que algo puede pasar y tenemos que estar conectados sí o sí, right? So, by the way, no me veo conectada yo en mi teléfono, no sé. Espérenme. Voy a revisar porque debería de. Pero no. Aquí está. Bueno, deje ver aquí, no sé qué pasó, pero ojalá no falle el internet. So, let's see, vamos a ver, Mr. José Alexander, how do you spell your last name? José Alexander, how do you spell your last name? My last name, Pacas. Yeah, but how do you spell? Okay, okay. P-A-C-A-S. Okay, very nice, Mr. Pacas, right? Mr. Pacas. Let's see. Kenya Briseida, how do you spell your second name? My second name is Briseida. That's B-R-I-C-E-Y-D-A. Okay, so una letra creo que se le fue por ahí de más o de menos. Okay, but it's okay, it's okay. Nice. Let's see, Victor Manuel. How do you spell your last name? My last name is spelled G-U-I-R-D-A-D-O. Perfect, mister. Nice. Now let's see. Listen, pay attention, okay? Pon atención al compañero. Let's see, Daniel Alexander. What is your last name? Daniel Alexander, what is your last name? Rivera. Okay, my last name is? My last name is Rivera, okay. Perfect, my last name is Rivera. Let's see. Jocelyn Arasmi, what is his last name? His last name, el de mi compañero sería. Yeah, remember, what is his last name? Miss Jocelyn? My... No, your no. No, his. His last name. Recordemos que yo dije my para mí, pero es un él, his, es una ella, her, right? So in this case, Jocelyn asked me, the question is, what is his last name, not your, his. His last name is Rivera. Perfect, there you go, his last name is Rivera. Miss Brenda Guadalupe, how do you spell his last name? Brenda Guadalupe, how do you spell his last name? His spell last name is R I B E R A. Rivera. Okay. Thank you, miss. Let's see. Okay. Let's see, Flavio, what is your second name? My second name is Emmanuel. Perfect. Your second name is Emmanuel. So let's see. Lindsay,
What is his second name? Lindsay, Indira. What is? Perdón. Mm-hmm. My what second is, name is Indira. No, listen, listen. What is his second name? No, your. His. Era del compañero, ¿verdad? Uh-huh. Atención, ¿cómo se llama? Tiene que poner atención porque acabo de preguntarle a Flavio what is his second name, right? So él dio la respuesta. Ajá, now we are asking you what is his second name. What is second name? Flavio. Ajá, no, that is the first name. Acuérdese que acá yo voy a decir his, ¿verdad? His second name is Emmanuel. Okay, his second name is Emmanuel. Nice, okay. Thank you, Indira. Let's see. Yo no sé a quién, no le he preguntado. Richard, how do you spell Emmanuel? Okay, Manuel. M-A-M-O-E-L. That is Emmanuel. I'm sorry, Richard Joel. Emmanuel. That is his name. Mm-hmm. Oh, Emmanuel. Okay. Okay, Emmanuel. E-M-M-A-N-U-E-L. Okay, very nice. Very nice. Let's see, Natalie Paola, what is your first name? My first name is Natalie. Natalie. Okay, Natalie. Very good. Let's see. No sé, ya me perdí. Carlos Ricardo, what is her first name? Her name is Natalie, dijo. Okay, perfect. Her name, her first name is Natalie, right? So let's see. Jose Guillermo, how do you spell Natalie? Permítame, miss. Estoy bien enredado aquí. Está como dice, Dios mío. Desenredes. Desenrédese, por eso estamos haciendo aquí la práctica, no se me enrede, al contrario, desenrédese. Vamos a ver, vamos a deletrear el nombre Natalie, ¿ok? Guillermo, se lo vamos a poner aquí, mire, Natalie, es without H, así está, ella lo pone así. Ajá, vaya Guillermo, ahí está en el chat, deletréenos ahí, Natalie. Ajá, ajá. Guillermo, Guillermo, inténtelo, inténtelo. Sería M-A-L-E. L-Y, ok. L-Y. But it's okay, Guillermo. Por ahí va la cosa, right? N-A-T-A-L-I. Y, I'm sorry, Y, right? Nice. So spelling, tenemos que deletrear lo que venga, vaya. Ya el nombre suyo, tal vez usted ya lo practicó, ya se lo puede, dice, ay, que me pregunten mi nombre, ya lo puedo deletrear, pero hay que deletrear el del compañero o otra cosa, objeto, lugar, lo que sea. Vamos a ver, Rubenia, how do you spell the word notebook? How do you spell the word notebook? Sería. Ajá. Le vamos a ayudar, le vamos a ayudar aquí en el chat. Ahí vea la palabra. Mire, notebook. Sería M O T E B O O K.
Okay, okay, there you go. Okay, so you are seeing in the unit number 2, ahí están viendo objects, right? Like personal objects. Ahí han visto algunas palabritas de estas, right? So let's see, Jesús Antonio. Jesús Antonio, how do you spell the word first? Para los que ya completaron la plataforma, eso ahí está. Vamos a ver, first. How do you spell it? Le vamos a ayudar aquí en el chat, ¿ok? Miren, okay. Aquí no tenga pena, no tenga miedo si usted se equivoca o sea lo que sea. La cuestión que usted de una o de otra manera se tiene que desenvolver, ¿ok? Yo lo voy a presionar a que diga, intente, hable, ¿verdad? No me diga, no, mire, a mí no me pregunte nada. No, ¿verdad? Todo el que le pregunte, yo le voy a ayudar, ¿verdad? No lo pegarle no puedo, así de manera virtual. Y ni presencial no sería capaz. O sea, tenga usted la confianza de que usted lo va a intentar. Que no me acuerdo de todas las letras, pero inténtelo, ¿verdad? Esa es la idea, la práctica, ¿ok? Así que yo le voy a ir ayudando, pero a la medida de lo posible usted lo va a ir haciendo solito, ¿ok? So, ajá, Jesús Antonio, aquí le acabo de poner en el chat. Mire, spell the word first. Ok, P-U-R-S-E. E, there you go. ¿Qué dijimos que era first? Cartera. Exacto, monedero. Es un monedero, es como una cartera de mujer, pero pequeña, no es una gran carterota, right? Es una como una cosmetiquera, decimos, right? Ya si es la del hombre, es una wallet, ¿verdad? Esa ya es la wallet. Let's see, Víctor Manuel, how do you spell the word wallet? W-A-L-L-E-T-H. E-T, okay, very good. There you go, okay, it's wallet. Teacher, so, I have a question. Go ahead with your question. In the prepositions, why if to use in from, the use of into the to, where the to? Okay, one more time. So what is the difference between of or to? That's what you were asking? Yes. ¿Cuál es la diferencia? Yes. So they are prepositions, okay. Más adelante lo vamos a mirar las prepositions, okay. Es muy diferente la preposición of al to, okay. Muy diferente en cuestión de significado. Más adelante, Víctor Manuel, vamos a mirar las preposiciones y hay un tema también, creo que es al inicio del siguiente módulo donde se habla específicamente de eso, okay. No es que no le vaya a responder, claro que sí, pero ya vamos a llegar a esa parte, ya vamos a llegar por ahí, ¿ok? That's okay. No problem. So, let's see. Quiero ver a quién no le he preguntado. Ya me perdí, miren cómo a veces les mueve la cámara cuando alguien la apaga, cambia de posición y se me mueven para otro lado. Pero vi a alguien que dije, no le he preguntado y ya se me perdió. Ana Ruth, creo que es usted. ¿Verdad que no le hemos preguntado, Ana Ruth? Let's see, Ana Ruth, how do you spell the word classmate? Classmate. Ana Ruth, how do you spell the word classmate? Se la vamos a poner en el chat para ayudarle. Ajá. Ana Ruth, denos señal de vida. Que no se le escucha, sorry. No se le escucha, Ana Ruth. Creo que anda ahí en algún lugar, no sé. So, no problem, Ana Ruth, ok? So, no se le escucha.
Let's see. I'm sharing the screen one more time. Okay. So spelling. Mañana, perdón, Monday, right? Mañana no hay clase, right? On Monday. So we are going to see other words. Okay. Remember, keep in mind. No se le olvide el abecedario. Yo me lo tengo que aprender. Okay. Yo tengo que ser capaz de deletrear whatever, right? So whatever. Now, we have this part right here that says saying hello. So these ones are four different greetings. So tenemos cuatro ejemplos de saludo, como la pregunta con la que yo inicié. How are you? Okay. So, veamos acá cuatro ejemplos. Deje ver. Dice number one, it says, hi Matthew, how are you? Mira, great. How about you, Lisa? Okay. Like in Spanish, right? A usted le dicen en español, hola tú, ¿cómo estás? Y usted inmediatamente responde, ah, bien, ¿y tú? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Right? So that is a normal greeting in Spanish, right? So the same in English. So, how about you? How? How about you? ¿Qué tal tú? Okay. Le pregunta a ella, ¿cómo estás? Y él le dice, great, right? But how about you? Let's see the next one, number two. It says, good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Okay. Look, otra forma de saludar con la misma pregunta, ¿verdad? ¿Cómo estás? Number three. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad. Thanks. How are you? Okay. So, different ways to say hello, right? So, son saludos, diferentes ejemplos, okay? Como yo le puse ahí las respuestas. There are different ways. No solamente me va a decir, I'm fine, que no es malo, pero hay otras opciones. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Shane. How are you? I'm okay. Thank you. Okay, so these ones are greetings. Let's see. Flavio Emanuel, if I'm asking you, how are you? How you will answer, how are you? Great. How about you? Very good. Very nice. Okay, nice. Let's see. Jamilet Chicas, what about you? How are you? Jamilet, Jamilet. Hola, hola, perdón, me perdí. How are you? How are you? How are you? I feel great. I feel great. Okay, very nice. Patricia Janet, what about you? How are you? I'm fine, thank you. You're fine. Okay, nice. So you see, different ways. Todos los días le vamos a preguntar a alguien, ¿cómo está? Okay, ¿cómo está? Y usted puede responder con cualquiera de esas opciones. So let's continue. It's over there. So we have a conversation right here between Jennifer and Steven, right? So they are, probably they are classmates, okay? Lo voy a leer una vez yo y luego me lo va a leer usted, okay? So listen to the pronunciation. It says, excuse me, are you Steven Garson? No, I'm not. It's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, so prácticamente ahí están ellos que son compañeros, pero no sabían, right? Lo voy a leer así en español rápido, no se acostumbre a traducir. Lo voy a hacer ahora por ser como las primeras ocasiones de una conversación y sí me interesa que usted entienda de qué la gente está hablando acá, right? Pero no se acostumbre a que uno le traduzca porque no es traducción, okay? So you need to try to get the idea in English, okay? Poco a poco usted va a ir agarrando contexto de la conversación, aunque no entienda todo, pero por lo menos la idea en inglés, okay? So, viene Jennifer y le dice, disculpa, ¿eres tú Steven Garson? Y viene David y le dice, no, yo no,
está por allá, it's over there, como que yo le diga, no, allá, allá está, ¿verdad? Está por allá, oh, lo siento, le dice ella. Entonces viene Jennifer y como que hace como gritando la pregunta, right, Steven, y ya le dice, ¿es este tu libro? Y ya responde Steven, oh, es mi libro de matemática, gracias, le dice. Viene y él le dice, tú estás en mi clase, ¿verdad? Y ella le dice, sí, sí, yo soy Jennifer Miller. Un gusto conocerte, le dice él. Y luego viene Steven y le dice, hey, David, ella es Jennifer. Ella es nuestra compañera. Ok, o ella está en nuestra clase de matemáticas. Y ya David le dice, hola Jennifer. Y Jennifer ya le dice, hola David, gusto de conocerte. Ok, so, I don't know if you would like to listen one more time in English. Lo vuelvo a leer en inglés o lo empezamos a leer ya nosotros. Please repeat the lyrics. One more time. Bye. Please. Bye. Ponga atención, let's say, excuse me, en español y en inglés, usted ve un punto, una coma, un signo de pregunta, una exclamación, debe de sonar, ¿verdad? Esa puntuación, ¿ok? So, excuse me, are you Steven Garson? No, I am not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay? Nice. So, now let's see if we can do it, okay? Voy a así random escoger tres personitas para que participen. Vamos a ver. Kenia Briseida, you are Jennifer. Mario Antonio, you are David. And Carlos Ricardo, you will be Steven. Okay? So, 1, 2, 3, go. Vamos. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, it's my bad book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She's our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay. Sorry. Estaba en mute. Okay. So, nice. Let's see. Very good. Very nice pronunciation. Okay. Vamos bastante bien. Okay. So, remember, inténtelo. Hágalo. No le dé pena. No le dé miedo. Usted, dele. Léalo. Okay. So, para eso estamos acá. Let's see, vamos a ver, Lindsay, Indira, now you are Jennifer. Jose Alexander, now you are David. And let's see, Richard Joel, so be Steven. So go ahead, Lindsay. Excuse me, are you Steven Garson? No, I am not, he's over there. Oh, I am sorry. Steven, this is your book? Oh, it is my math book. Thank you. You are my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. That is Steven. No se la escucha, Richard. Okay. Steven, it's nice to meet you. Okay. Hey, David, it's Jennifer. He's in our math class.
Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, so nice. Let's see, because of the time, yo sé que todos quisieran, ay, yo quiero leer, ¿verdad? Que me ponga a mí a leer, yo quiero también, pero el tiempo pasa súper rápido, entonces vamos a avanzar, vamos a avanzar. What we have right here is the famous verb to be. Creo que más de alguno ya en algún momento en su vida tuvo que haber visto esto del verbo to be, ¿verdad? O sea, esto es la base del idioma inglés. Verb to be, okay? El verbo to be, decimos en español, right? So, verb to be, it's like the base, okay? Esto yo necesito que usted lo maneje, lo tenga claro y no se le olvide jamás ni nunca en la vida, ¿verdad? So, el verbo to be es la base. Siempre una clase de inglés, vaya donde usted vaya, busque por donde busque, siempre le van a empezar hablando de esto. Ok, so the verb to be, that is el verbo que es, que indica acción. Ok, si yo busco la traducción de to be means ser o estar. Ok, to be, ser o estar. Ok, that is the verb to be. Okay, so I have some pictures right here. We have this part right here in the manual, right? So, but I would like to share with you some pictures. Deje ver a dónde está nuestro grupo, por aquí. Okay, le vamos a mandar ahí. Quiero ver por qué me sale oscura la imagen. Permítame que hay un glitch por aquí. Le vamos a mandar otra, espérenme. So, the verb be. Mañana no, dale yo con mañana. So, on Monday le vamos a preguntar a cualquiera de ustedes, ¿ok? Yo voy a venir y le voy a decir, hey, what is the verb to be? ¿Qué es eso del verbo to be? ¿Ok? Yo le voy a preguntar y usted me va a decir, to be, it's like the base of the English, it's a verb that means ser o estar. Ok, es la base del idioma inglés que dice ser o estar. Ok, esa es la traducción al español. Ser o estar, es decir, que yo digo yo soy, yo estoy, él es, él está, ella es, ella está, nosotros somos, nosotros estamos. Ok, so there are different subjects. ¿Quién se puede los sujetos en español? Eso lo tuvo que haber visto allá como en tercer grado. ¿Cuáles son los sujetos en español? Yo, tú, él, ellos. Mm-hmm. There you go. Nosotros. Okay. Nosotros en español hasta creo que existe todavía el vosotros, right? Vosotros. Yo, usted se lo hasta se lo aprendió. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, right? So those are the subjects, okay? So we do have the subject pronouns in English, ok. Más adelante lo vamos a ver, pero igual se lo voy a mandar acá, los subject pronouns, ok. So, hay otro tipo de subject, right, pero ahorita no me interesa que usted vea otros, ahorita usted con que se aprenda los subject pronouns in English, it's ok, ok. Ahí le mandé al grupo de WhatsApp, ¿ok? Cuando usted tenga chancecito, revisa. Los subject pronouns, it's I, he, she, it, you, they, we, ¿ok? So, esos son los sujetos, los pronombres personales, ¿ok? So, that is important, ¿ok? Because in the verb be, you need to know the subjects, ¿ok? Let's see. The verb to be, it's divided like in three options. El verbo to be se divide en tres opciones, ¿ok? ¿Cuáles son esas tres opciones? Am, is, are, ¿ok? Ahí le mandé incluso una imagen y con unos ejemplos y unos ejercicios. Esto, si usted tiene tiempo y puede, hágalo, complete, es una práctica adicional, ¿ok? Vean ahí la imagen donde está el to be, dice am, is, are, hay tres cuadritos y abajo dice fill in the gaps, ¿ok? Que complete ahí las oraciones, right? So, el verbo to be se divide en tres, right? Am, is, are,
¿Ok? Los sujetos, yo lo voy a, ahí está, mire, por ejemplo, para am, yo voy a usar para el sujeto I, yo, ¿ok? I am a teacher, yo soy un maestro. I am happy, yo estoy feliz, ¿verdad? Dijimos que el verbo to be es ser o estar, ¿ok? Esa es la traducción. Yo soy, yo estoy, ¿ok? I am happy, yo estoy feliz. I am a teacher, yo soy una maestra, right? So that is for am, ¿ok? That is for am. Then we have is, ¿ok? El verbo to be is. Ya vimos, his name is fulanito, her name is perenganito, right? So, that is for the subject, she, he, and it. Cuando usted tenga el sujeto de un él, una ella, un objeto, animal o cosa, yo voy a decir is. She is my classmate, ella es mi compañera. He is sad, él está triste. It's a dog, es un perro, okay? So, ahí voy a usar is. Y el, la tercera opción que tenemos en el verbo to be es are. El are es para 2, 3, 4, 50 mil cosas. ¿Ok? Si es solo uno singular, yo digo is. Pero si son 2, 3, 4, 100 mil, 100 mil millones de millones, are. ¿Ok? Yo digo, we are classmates. Nosotros somos compañeros. No, yo digo, they are students, ellos son estudiantes. Yo digo, you are smart, usted es inteligente, ¿ok? So, ahí estoy usando las tres opciones del verbo to be, ¿ok? Repito nuevamente, the verb be is the base tense in English, right? Es la... el tiempo gramatical base del idioma inglés. In Spanish means ser o estar. La traducción es ser o estar. The verb to be is divided in three options. El verbo to be se divide en tres opciones. ¿Cuáles son? Am, is, are. Am, is, are. ¿Ok? Am, is, are. Luego, I have the subjects, right? Los sujetos del inglés, right? Que ya dijimos que es I, we, you, he, she, it, they, you, ¿ok? So, esos son los sujetos. Yo voy a usar el am para mí. I am, ¿ok? Yo no puedo decir he am. Oiga, esto suena raro. Jamás ni nunca me vaya a decir she am. No, she is. He is, right? Para... mi caso, yo, ahí sí, I am, ¿ok? Luego el is lo vamos a usar para la tercera persona, un he, un she, un it. El it es para un objeto, animal, cosa, ¿ok? Luego tenemos are, que dijimos que es para plurales, cuando son dos cosas, tres cosas, cuatro cosas, cinco, mil cosas, ¿right? So, they are, we are, you are. Ok, so, veamos, aquí tenemos ejemplos. I'm Jennifer Miller, you are in my class, she's in our class, Jennifer is in our class, it's over there, Steven it's over there, it's my math book, it's Miller, my last name it's Miller, yeah, we have questions, are you Steven Garson? Yes, I am, no, I am not, are, how are you? I'm fine. And in English also we have something that is called contractions. En español son contracciones. En español decimos abreviaciones, right? So in English we have the contractions. ¿Alguien sabe cómo se llama este signo? Esta comita, dice uno. Ese palito, ese puntito, así dice a veces uno, right? ¿Cómo se llama? Apóstrofe. Thank you. Apostrophe, ¿ok? No me le diga ganchito, palito, puntito, comita, no, dígame el apostrophe, ¿ok? Apostrophe, apóstrofe en español, pero no me lo diga en español. Me va a decir, mire, miss, yo veo un apostrophe ahí, ¿ok? So, apostrophe, para el que ya lo sabía, qué bueno. El que no lo sabía, el lunes se le va a preguntar a cualquiera, ¿cómo se llama este puntito aquí? Usted me va a decir, it's apostrophe,
¿Ok? Apóstrofe. No se le olvide porque el lunes le vamos a preguntar. ¿Ok? So, when we have the apostrophe, we have right here the contractions. ¿Ok? Esto que usted ve acá es exactamente lo mismo en significado que usted mira acá. La escritura y la pronunciación es totalmente diferente, pero el significado es el mismo. ¿Ok? Yo digo am o I am. It's exactly the same. Yo digo you're or you are. Yo digo he's or he is. Yo digo she's o she is o it's or it is. ¿Ok? So, cuando usted mire esto es exactamente lo mismo, solo que este está de forma contractada y esta está de forma completa. Así le decimos en inglés. ¿Ok? So, mire, ¿y cuál uso? ¿El que más me guste o el más fácil para pronunciar? Usted puede usar cualquiera de los dos, contractado o no contractado. La recomendación es que si usted está hablando, speaking, right, speaking, hablando, use las contractions. Si usted escucha a una persona native, una persona que habla inglés nativo, ellos no le van a decir, she is my friend. Ellos le van a decir, oh, she's my friend. Y usted se queda como, y qué rápido habla, right? Because they use a lot of contractions, okay? Pero cuando usted está escribiendo, yo le recomiendo que lo haga de la forma completa. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a hacer muchas contractions en un texto, en un párrafo, en una carta, llámese lo que sea que usted esté escribiendo, se ve como un tanto informal que yo ponga tantas contractions, especialmente si usted está escribiendo un documento formal, algo, qué sé yo, para un jefe, qué sé yo, ¿verdad? No es su amigo, sino que es algo formal, no va a poner usted el montón de abreviaciones, ¿verdad? Entonces, puede tomar en cuenta eso como referencia, pero ninguno es malo, ninguno es bueno, ambos están correctos. Si usted me dice, it is, y otro me dice, it's, los dos están bien. O sea, los dos son correctos, pero my best recommendation is use contractions when we are talking, right? Cuando usted esté hablando, tiene que usar las contractions, okay? So, let's see. We are going to complete this conversation and we are going to do it in groups, okay? So, right now, let me take a screenshot right here and we are going to work in 5 minutes, okay? Tenemos que resolver este asunto en 5 minutos. Vamos a hacer los equipos rápidamente y usted me va a completar este ejercicio. Le voy a tomar una captura por acá rápidamente para mandárselo al grupo de WhatsApp. En teoría, usted ya tiene este manual, ¿verdad? Usted lo tiene descargado, yo se lo mandé. Debería de tenerlo a la mano, pero si por ABC motivo no lo tiene, ahí le he compartido una imagen un poco borrosa, me quedó, no sé por qué, pero ahí lo mandé al grupo de WhatsApp. En el equipo donde usted vaya en este momento, va a completar este ejercicio. Usted tiene que seleccionar el verbo to be correcto para cada oración. So, Jamilet, chicas, go ahead. I don't know if you have a question. Tenía una duda. Siempre cuando hay una vocal es que se hace contracción. No, no exactamente porque hay una vocal, Jamilet, chicas. No, esas son las contractions del verbo to be. Siempre, en todos los tiempos gramaticales, yo puedo usar contracciones, que lo vamos a ir viendo poco a poco, pero no es porque hay una vocal. Ajá. Entonces, solo en los verbos, prácticamente. El verbo en to los be. Tiempos gramaticales. Ajá. Ahorita solo estamos viendo el verbo to be, pero más adelante, ajá, vamos a ver el presente simple, el pasado simple, el presente progresivo, y vamos a ir viendo más contractions, ¿ok? So, yes, ¿quién habló? Deje ver. Yo. Y la contracción de they. ¿Cuál es? They are, ¿ok? They're. No, no está ahí, ¿verdad? No está, pero sí existe también, Tania, no está ahí, ¿ok? So, Dios mío, tenemos 3 minutos, ya no nos va a dar el tiempo, Dios.
Ay, me quedé aquí con los colochos hechos de los grupos. Ya había creado cuatro grupos, pero el tiempo. Para el lunes, teacher, para el lunes. Para el lunes, no, lo vamos a hacer ya, sí, a quemar ropa. Vamos a ver si los logramos hacer. Va. Number one, vamos a ver, voluntarios, lea aquí la conversación. Ahí usted tiene que seleccionar entre las dos opciones. Levante la mano virtualmente. ¿Quién quiere participar para leer estas oraciones? Vaya, ahí está, eso, tenemos muchos participantes. Vamos a ver, a Vilma Rubén ya empiece. David, lea la pregunta de David. David, hello, Jennifer, how are you? Perfect, es el ejemplo. Mire, hello Jennifer, how are you? Continue, Natalie Paola. Jennifer. I'm fine, thanks. Okay, perfect. I'm fine, thanks. Okay, Jamilet, continue. I am or it's? I am, is. Uno de los dos va a seleccionar, Jamilet. Uno de los dos. O I am or it. ¿Cuál de los dos? It. It. Sorry. It's ¿Cómo sorry. ¿Cómo digo yo, Jamilet? ¿Yo digo it's sorry o I am sorry? I am sorry. Okay. I'm sorry, lo siento, right? I'm sorry. What's your name again? Right, le vuelve a preguntar. I'm sorry, como que no entendió bien el nombre. Le vuelve a decir. What's your name again? ¿Cuál es tu nombre una vez más? Daniel Alexander, continue with David. Daniel? Está en silencio, Daniel, sorry. It's David Medina. Perfect. It's David Medina. Continue, José Alexander. Jennifer, aquí. Jennifer, that's right. David, this is Sarah Connor. Perfect. This is Sarah Connor. Continue, Jesús Antonio. Jesús Antonio. She's in our math class. Perfect. She's in our math class. Víctor Manuel, continue with David. David. Hi, Sarah. Nice to meet you. Okay. It's right. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Jesús Antonio, continue right here with Sarah. Hi, David. I think you're in my English class too. Okay, perfect. Hi, David. I think you're, okay? You're in my English class too. Yo creo que tú estás en mi clase, right? And the last one, all right. Yes, I am, okay? Yes, I am. Sí, lo estoy, right? Yes, I am. So, nice. My goodness, time is running so fast. No lo voy a desvelar un minuto más. Nada más quiero ver si alguien de los que no contestaron asistencia ingresó. Dígame si está aquí Anthony Oswaldo. No está. Germán Alexander. Jonathan Ulises. Carla Elizabeth. Kevin Antonio. Cindy Abigail. Verónica Magali. No, bueno, bastantes faltaron este día. So, time is over. Next, see you next Monday. Ok, nos vemos el próximo lunes. Ok, mañana no, mañana hay vacación. Mañana es viernes y puede irse de parranda. Sí, ya trabajó la plataforma. Si no ha trabajado la plataforma, no hay parranda. Ok, so see you on Monday. Bye bye. Take care. Good night. See ya. Nice. See you later. See you on Monday. See you on Monday.